Vamos a ir un poquito más acá. La cumbre. Lleguemos a las 9:20, o sea, una hora y media. Sí, dimos un poco de vuelta, capaz que perdimos un poco de hora. Y viste que hay dos, no sé cuál es. Bien, tío. No
Sì, sta rosso, eh? Ma chi si gara punta o no, non importa, visto? Igual la camioneta está súper. Sí. No, pero pues estaría bueno llegar. Estamos con bueno. No, con buen ritmo. ¿Qué va? Una media por ahí. A 12 y 14. Estamos largos. Hace 3 horas que estamos caminando y perdimos menos de una hora, ¿viste? Así que mira. Acá porque estamos a 2800 metros. Ya está. Así que hicimos un poco menos de la mitad en subida, yo calculo. Mira, pita. ¿Eso es como un sendero? Mira. Sí. Esos son bien marcas que dejan los animales. ¿Viste? Hay muchos que suben por ahí, después siempre hay menos que suben hasta arriba. ¿Quiere una? Sí. Vitaminas. Más dinero. Sí, te da ánimo, ¿no? Aquí está una nube, mirá. Ya no, pero sí, a veces me falla. Voy a ponerla y no respondo. Esta sobre todo. A mí uno va ganando altura, va ganando confianza, ¿no? Y capaz que está lloviendo en la ciudad. Todo lo que son tirando. A los 5 kilómetros está el corral. Más o menos. ¿Es grande? Y el camino se lo veía bien, ¿viste? Está cuadrado. Y el camino pasa al medio. Así que nos están a 1:30. Son las 12:30. Si a 1:30 estamos en el corral, está espectacular. Y después 2 kilómetros. Y después el mar. Una banana. ¿Qué decís vos? Vamos un poco más. En el corral estaría bueno. Ahí parar un poco, entonces ahí sí ya reponer fuerza. Sí, para la última subida. ¿Era un cóndor al final? Es un cóndor, una hembra. Sí. ¿Está bien? Sí, estoy bárbaro. Un poquito cansado, pero... Pero mira, es un cansancio lindo. Cansancio saludable, claro, ¿no? O sea, de como de purificar, claro. Sí. Viste, el media hora en la Florida ayer, me cansó más. Esa media hora yo te aseguro que no sabía qué hacer. Porque tenía la, o sea, mi cosa con los papeles, el saco que no sabía dónde poner, la bolsa de frutas, y fueron 4 cuadras que me resultaron, no sé, no se terminaban más.